en Punto Límite. Tú los acusas de monstruos, pero a la vez dame $6,000. Porque mi hijo corre peligro junto conmigo. Son muy frías. Y para eso usted está aquí. Pero qué linda. Mi querida. Ay, que te amo mucho, Nicole. El perro te huele todo lo que botas. El perro sigue. Él es un cachudo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Pero ¿cuál es el problema? Si tú eres un cachudo, tú ni sabes. Si tú ni... Límite. Ella es Nicole. Exige a su mamá que venda la casa y le dé $6,000 para salir del país porque su vida corre peligro. Ella es Ena. Dice que no puede vender la casa para salvar a su hija porque no tiene dónde ir a vivir. Bienvenidos todos el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas y cuál es tu reclamo? Mi nombre es Nicole Aguirre, tengo 23 años. Le vengo a presentar una denuncia hacia estas personas que usted ve aquí, que viene a ser mi mamá y su supuesta pareja. Lo que le vengo a explicar es que necesito que ellos me ayuden con $6,000 porque necesito salir del país porque mi vida corre peligro. ¿Cómo corre peligro? Porque el papá de mi hijo, porque tengo un bebé de 4 añitos, está exigiéndome que le dé a mi hijo, me lo quiere arrebatar de mi lado. ¿Y por qué te lo quiere arrebatar? Porque él quiere criarlo, él quiere quitármelo, pero él no está en condiciones porque él está detenido. ¿Y cómo lo va a cuidar si está detenido? Él tiene un amante y quiere quitármelo, quiere dárselo para que ella lo críe y eso no es así, yo no lo veo. Nicole, ¿cómo te llega el mensaje de tu ex esposo si está detenido? ¿Quién te manda a dar esos mensajes, esos recados? La gente de él, como yo no se lo quiero entregar. Entonces él me amenaza, me quiere mandar a asesinar. Yo entiendo, Nicole, lo que me dices, pero ¿por qué exiges algo que debería ser una petición o un favor? Porque entre exigencia a favor o ayuda hay una distancia muy grande. Y esa es la primera pregunta de mi parte. Y la segunda, ¿por qué dices a mi mamá y a su supuesta pareja? ¿Es o no es pareja? ¿Y por qué tendrían ellos que darte ese dinero? Estas personas que están aquí me destruyeron la vida. Son un par de monstruos, doctora. Yo no los puedo ver, por eso no, ni siquiera los miro ni nada, porque a mí me destruyeron la vida. ¿Qué monstruo? Aquí no hay nadie, por es monstruo. Que ellos me destruyeron la vida. No, no es así. ¿Qué te hicieron para que sean catalogados como monstruos? Desde tan pequeña yo tuve que ver y presenciar esta escena que usted está apreciando aquí. ¿Cuál escena? De que lo que están viviendo ellos. Quiero entender, para ti la monstruosidad es que sean una pareja homosexual. O sea, exactamente, doctora, exactamente. ¿Y por qué tú piensas eso, mi amor? Porque desde muy pequeña, desde la edad de 7 años, hija, yo estuve sufriendo yo en no casa. Yo no puedo vender la yo casa, no, entiéndeme. No yo te amo, relación, tú eres mi hija. Un segundito, señora. Yo no, señora, yo no puedo vender la casa. Usted va a hablar, pero si hablamos todos al mismo tiempo, no nos entendemos. Yo exijo que ellas vendan la casa. ¿Por qué? Porque yo necesito ese dinero para salir. Ellos no me quieren ayudar de buenas maneras, entonces se los exijo. O sea, tú los acusas de monstruos, pero a la vez dame $6,000. No, lo que pasa, es que estás haciendo las cosas mal. Estás haciendo pero las cosas a la mal. Edad de 8 años, yo presencié que ella llegó con esta persona con la que está. Con llegó su pareja. Supuestamente una amiga. Y no es amiga, porque a raíz de que yo vi que ella estaba viviendo en nuestra casa, entonces ella comenzó con las caricias, los besos y no hacia te explicaron. La pareja. Y nunca me explicaron absolutamente nada. Simplemente se dedicaron a hacer lo suyo y ya. Ahora, ¿quién te dijo que el lesbianismo o la homosexualidad es malo o monstruosa? Yo lo veo como algo de mal ejemplo. ¿Por qué? Porque lo natural de una pareja es un hombre y una mujer. Ella tuvo parejas hombre, doctora. Hombres, y que de la noche a la mañana ella venga con una pareja mujer. Entonces eso no lo veía bien. Yo,
A mí siempre me decían, tu mamá es una lesbiana, tu mamá es una marimacha. Entonces yo sufrí desde muy pequeña, entonces yo decidí irme de casa. ¿A qué edad yo le pedí de casa? A los 9 años, porque yo ya no aguantaba. ¿A los 9 años? Un año, sí, después de que llegaron. ¿Y tu mamá te buscó en algún momento? No. No. No, doctor. Es mentira. Nunca me buscó porque mentira. Yo me fui con Nicole, mi tía. Yo no le pedí a mi tía. ¿Fuiste donde tu tía? Sí, okay. Yo me fui donde mi tía, le pedí, tía, por favor, ayúdame. Yo ya no soporto eso. No entiendo cómo te fuiste de tu casa a los 9 años y cómo tu mamá no fue a verte, porque, a explicarte. Porque si cometiste el error, lo cometiste, no conversabas sí, con tu hija. Nicole, no seas mentirosa. Sí, me te fui a buscar, porque te fui yo a buscar y me fui donde mi tía. Si no quisiste regresar. Lo que dices es mentira, tú. Eso es mucha mentira. Ahora, ¿qué hacías, doctora, a los 9 años? ¿Estudiabas? Doctora, yo pedía plata en la calle, yo iba a cantar a los buses, yo tuve que hacer tantas cosas, doctora, para poder ayudar a mi tía que me dieran un bocado de comida, porque necesitaba estar bien y a raíz de eso. Te dijeron, si te quieres quedar aquí, anda a trabajar. Más o menos esa fue el mensaje de tu gran tía. A los 15 años yo conocí a una persona de edad de 25 años. Wow. Yo como nunca tuve a mi padre cerca y tampoco a mi mamá. Entonces yo vi reflejado un amor paterno en esa persona. Okay. Pero pasó el tiempo y las cosas fueron cambiando. Yo me hice de él como compromiso. A los 15 años. Jesús. Desde ahí yo presencié maltrato también de parte de él. A esa físico, edad, físico. Físico y verbalmente. Dios. A esa edad yo tuve que criar una hija que no era mía, doctora. Porque él me trajo a vivir a su hija conmigo en su primer compromiso. Yo tuve que sufrir bastante. O sea, tú le cuidabas a la hija de tu pareja de 25 años. Exactamente. Encima que él te golpeaba. Sí. Y abusaba psicológicamente. Sí, doctora. De ti. Y sexualmente. Sí, porque cuando llegaba mareado, él también cogía te y violaba, abusaba de mí. Te a la violaba, fuerza. Te violaba. Eso es violación, por si acaso. Eso es un monstruo. Cuando yo cumplí 18 años, nos casamos. Sí, porque ya eras mayor de edad. Y al año siguiente, él cayó detenido con 12 bloques de heroína. Wow. Y él es el que está en la cárcel. Sí, él está. Y el que te manda mensajes. Sí, con personas. Te hago una pregunta, Nicole. Tu mamá, en toda esta línea de tiempo que me haces tuya durísima, ¿nunca apareció? No. ¿Nunca te buscó? No, doctora. A mí me decían que ella trataba de buscarme, pero nunca llegó donde yo estaba, nunca. ¿Qué hubieras hecho si ella...? ¿Y no se te ocurrió buscarla a ella? Pedirle ayuda. No, porque estaba bien dolida. ¿Y por qué recién ahora? O sea, ¿por qué yo estoy corriendo peligro, doctor? Pero ahora sí te sirve tu mamá solo por los $6,000. A ver, yo te entiendo todo lo que has pasado, Nicole, pero yo te noto en una posición de que tu mamá te sirve ahora solo por los $6,000. Ella no fue una madre para mí exactamente, doctora. Ella no fue una madre. Es un por eso monstruo. Es que ella, doctora, viene. No, porque me pudieron hacer no para que ella venda su casa, que la casa... Nicole, yo no se es, la compré no la casa unos monstruos de ella. Por su preferencia sexual. Eso tienes que tenerlo claro. Lamentablemente, en tu época más importante, donde tenías que recibir la educación sexual de una manera clara y precisa, no la recibiste. Y lo que recibiste a cambio fue burlas y discriminación. Exactamente. Por preferencias sexuales de tu madre y de su pareja. Exactamente. Eso, corazón, no es monstruosidad. Tener una relación homosexual no los hace monstruos. Lo que los hace monstruos es que la hija esté 15 años desaparecida, no buscarla, no interesarme, no, y sí no haberle buscaron, de alguna Mariela, manera por favor, instruir. Está diciendo que sí le estaban buscando. Están diciendo a que la habían buscado. Yo están la diciendo perdí, que no le llega el mensaje, doctora, yo está buscando. Pero si tú estás ella, diciendo, por favor, que sí la buscabas, mucho. Que escuchabas que te buscaban, que escuchabas que te buscaban, que pero ahora que me la cosa está mal, ahí sí. Mi tía para consolarme me decía, tranquila, mija, algún día te va a venir a buscar tu mamá, algún día, pero yo nunca esperé nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a los 9 años que yo pensé que iba a llegar en mi cumpleaños, nunca llegó, doctora. Claro, tu mamá sabía que estaba donde la tía, pues, Diego, pero discúlpame. Pero le estaba buscando, le estaba buscando. ¿Cómo no llega donde la tía? Favor, discúlpame. Es que yo no conocía donde vivía mi hermana. A ver, señora. Eso sí no le voy a creer. Señora. Eso sí no le voy a creer. Pero es que tú das paso a eso, pues. Eso no le voy a creer. No, pero que por 15 años no la buscó, no, pues tampoco, Mariela. No, lo del cumpleaños, es la cereza del pastel. Una niña de 9 años esperando que usted llegue a felicitarla, nunca llegó. Mi nombre es Ena Eras.
Cuando yo la conocí a ella, no le gustó nuestra relación desde pequeña. Ella, no sé... Porque no se la explicaste. ¿Se tomaste la molestia de explicarle? No le expliqué porque la abuelita y el papá le metían muchas cosas en la cabeza. Simplemente no es así como te lo dice. Tenías, Ena, tú tenías que, dentro de esa turbulencia o tempestad de información que recibía de abuela y de padre, equivocada al parecer, tú eras la encargada de hacerlo a un lado, de abrir un camino y explicarle a tu hija. Doctora, lo intenté hacer, pero ella no quiso. Ella no quiso. No. Eso no justifica a nadie, ella porque no lo escucho en parejas heterosexuales y ahora en parejas homosexuales. Que de repente pasan 2 semanas y meten una persona a vivir a su casa, pero imagínense, mañana más tarde 2 semanas y me meten a la casa. ¿Cuánto tiempo se conocieron antes de que vivan juntos? Eso no se hace. 3 meses. ¿Y 3 meses lo metiste a tu casa? No, no lo metí enseguida. Ella miente. Ella miente. Entonces, no cuéntanos, por favor, cuéntanos. No fue ella a vivir a mi casa enseguida. Yo la conocí un lapso de 3 meses. Entonces, pero yo la conocí en un sitio que... En un burdel, doctora. En la llamada 18, doctora. Sí, doctora. Sí, sí, es verdad. Por favor, señora, cuéntanos. Yo vengo, por allá. Mire, yo vengo de un hogar también destruido de mis padres. Un hogar tan destruido que mi papá con mi mamá se peleaban con cuchillo y todas esas cosas. Ay, señora. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa clase de ejemplo me quiere dar? No, yo me sentía tan mal que tenía que desahogarme porque yo conocí el papá de ella. Antes del papá de ella fueron 2 personas más en mi vida que me golpeaban, me partían la cabeza, me quebraron el brazo, me metían de cabeza la taza del baño. Entonces yo vine de unos problemas tan grandes. Nunca fui a un psicólogo, nunca fui a ningún lado. Que ella todo me echa a mí la culpa, no es mía nomás la culpa. ¿En qué trabajabas, Eina, tú? Yo... Una prostituta. ¿Eras trabajadora sexual? Eso fue. No, cuando era muchacha, porque yo tenía... 20 años, eras cuando trabajador. Conocí a esa persona que me llevó a la prostitución. Eres ¿Cuánto tiempo estuviste en esa...? 1 año, porque no me gustó esa vida. ¿Y cómo tu hija sabe que fuiste trabajadora Porque sexual? Yo le conté mi vida, así como le digo que le iba a contar lo de ella, pero ella no quiso saber. ¿Tu hermana qué pasó? O sea, ¿ella es estable, no es estable? Como ¿qué pasó? No aceptaba la relación de las dos, toda mi familia, porque era el tabú para mi familia, porque... ¿Cómo te vas a hacer de una lesbiana? Si a tú te gustaban los hombres, tú también eres lesbiana. No, digo, yo no soy lesbiana. ¿Usted no es lesbiana? No, yo no. A mí me gustan los hombres, pero de tanto amar y querer los hombres siempre me quedaron debiendo. ¿Por qué? Me maltrataban, me pegaban. Señora, pero ¿cómo usted dice que no es lesbiana? Es que Benson se identifica como hombre. Es que... ¿Sí? Sí, soy un hombre. Benson es transgénero. Correcto. Es un hombre trans. Yo no tengo la idea de estar con otra mujer, no. No. Solo con ella. No te identificas como lesbiana, no, te identificas como heterosexual, una mujer heterosexual. Solo con él, no veo mal. Una mujer con desde ojos ahí ya de... están mal, ya no. Desde ahí es que ese momento ya pónganse ni ellos mismos saben qué quieren. Ponte en el papel de tu hija, para una niña de 9 años, sí, es sumamente complejo entenderlo. Yo tengo 33 sí, y recibo así Milo. Ni tú no entiendes cómo va a entender una niña de 9 años. Lo que pasa es que mi hermana la envenenó a ella. Ella la envenenó. Señora, usted solita se clavó la cruz. Usted, que tenía que haber llegado al cumpleaños 9. Usted, que tenía que haber movido cielo y tierra. Porque yo creo que cualquier madre haría eso. Yo haría madre eso. Y padre, madre y padre. Señor, usted, en este momento, no meta cuchara, que no es con usted. Doctora, pero ella no va a venir ahora a decir, venda la casa porque me quiero ir a México, me quiero ir cuéntame a Chile. Cuéntame eso. ¿A dónde te quieres ir le voy con a quién, permitir. Nicole? Cuando yo te lo voy a permitir a ella. Yo tengo un hijo menor que ella y se lo quiere llevar ella a mi hijo, sí, que es yo especial. No quiero que mi hermano sufra quiero lo que, mismo. Mi amor. ¿Y tu hijo? O sea, ¿te quieres llevar ¿con a tu hijo? A mi hermano y a mi hijo. ¿A tu hermano? Sí. ¿A tu hermano? ¿Y por qué te quieres llevar a tu hermano? Explícame eso. Porque yo no quiero que viva lo mismo que él. Yo viví el sufrimiento que yo viví, ¿tú doctora? Lo quieres sacar de esa. Sí, lo quiero sacar de esa no, imagen doctora, que ¿y tu hijo? ¿Y su días. Hijo sí le han explicado? ¿Cómo? Por favor, dígame que han explicado le has explicado bien la situación que tú atraviesas. Sí. Mi hijo Benson me quiere mucho porque él es como yo soy su padre. Nicole, yo nada, tengo doctora, una pre... ¿Qué tienes no más? Nada. ¿Tienes más? El esposo, mi esposo. Ay, porque Jesús es esposo todavía porque claro, pues, no nunca me tiene... he divorciado. Él, como le estaba explicando, ¿sí? Él me amenaza. Yo tuve que ir durante 4 años
Tuve que ir y presenciar ese lugar donde él está ahorita, que es la penitenciaria. ¿Hiciste visitas conyugales? Sí, doctora, y ahí es cuando pude tener a mi hijo. O sea, tu hija concebido en la penitenciaria. En la penitenciaría, sí. Tuve que aguantar tantas cosas, ir a visitas, recibir manoseos de las guías, recibir un poco de cosas. Si no ibas, dormí. O sea, te amenazaba para que vayas. Sí, porque él quería que yo vaya. Yo tuve que dormir en la calle, esperando que al día siguiente entrara la visita. Tuve que recibir maltrato, doctora. Ay, mi amor, yo, la verdad, yo estoy Aina, ¿qué opinas tú cuando escuchas todo esto? Me duele mucho porque es mi hija. Yo creo que la voy a ayudar, pero la solución no es vender la casa. ¿Cómo la ayudarías tú? Porque me digo, trabajando, haciendo préstamos, quizás te quemo la casa para ver que ella se pueda ir. Pero un segundito, Aina, a Chile, por allá. Mi amor, yo entiendo lo que quieres de ellos, te entiendo. Yo quiero irme, pero doctora, en el fondo, favor, del ayúdeme. Asunto, sí, mi amor, pero en el fondo del asunto, tú dices que vendan la casa donde viven ellos y tu hermanito. Mi hijo menor de edad. Yo por eso me lo quiero llevar a mi pero hermano. Pero eso es lo que tú quieres, que vendan la casa. Sí, doctora, es que no se lo voy a permitir, doctora, lo que ella quiere. Doctora, no, no es favor, así, la quiere dejar en la calle a la madre. No, 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 no estoy de acuerdo. Que tienen que recibir por no la estoy casa de acuerdo a lo que ella quiere. Yorita, no es así. Una señora mayor. Ella ahora en esto que viene, ¿a los cuántos años viene? A los perdón, ¿cuál es la pregunta que te acabas de hacer? Que a los cuántos años viene acá donde la mamá a pedir una ayuda. Señora, y que venga a la casa. Usted es la pareja. Usted le puede dar uno, ¿ves? Ahí. No, ella, ¿cómo es posible no que te hagas esa pregunta? No, si doctora, quién es tu pareja, no, así, no la buscó. Doctora, no, vamos no, a ir no, un corte, no, porque vamos a tomar un poco de agua. Vamos a un corte, por favor. ¿Cómo puede hacerse esa pregunta? No son hijos de él directamente. Más adelante, en Punto Límite. Más complejo. No lo agrado. No, por no favor, Mariela, un niño de 9 años, es complicado lo explicar. Lo explicas, pues. ¿Es más complicado explicarlo, sí o no? Lo explica. Pero, doctor, no es complicado. No es complicado. Si es lo sabes explicar, lo es explica. Es más complicado explicarlo. Para usted. Bienvenidos nuevamente. El día de hoy nos acompaña Nicole. A exigirle a su mamá y a su pareja que vendan la casa donde actualmente viven para que, producto de la venta, te den $6,000, mi amor, para tú poder irte, salir del país. Quieres irte con tu hijo y tu hermanito. Exacto. Porque tienes amenazas de tu expareja que actualmente está detenido. Y mira que con Diego conversábamos un poquito en la pausa, ¿no? Porque vemos a tu mamá que, lamentablemente, tengo que decírselo, usted no hizo el mínimo esfuerzo de buscar a su hija las veces que eran necesarias. Las razones a esta altura, la verdad, ya no importan. Pero tú te estás dando cuenta que, pese a lo dura que ha sido tu vida, cortaste ese círculo vicioso de carencia de madre, porque tú eres una madre. Sí, doctora. Tú quieres estar con tu hijo. Sí. Tú no quieres que tu hijo se vaya donde otro pariente. No, doctora. Tú quieres velar por él. Yo doy la vida por mi hijo, doctora. Ya. Yo amo demasiado. ¿Te das a cuenta mi hijo en qué te has convertido para bien? En una buena madre. Sí, doctora. Sí, y tienes que sentirte feliz por eso. Sí. Tienes que alegrarte, no tienes que llorar por eso. Tienes que estar feliz, doctora, por eso. Me duele tanto que durante tanto tiempo ellos nunca me buscaron. Yo sé, doctora, mi amor. Muchas veces nos olvidamos que nuestros hijos nos necesitan en situaciones claves, y llevar a una pareja a la casa que no conoce puede esperar. Yo no sé cuál es la necesidad y ese arrebato de tener un hombre, una mujer, quien sea al lado de uno. Tienes a una niña pequeña. Y lo más grave es que es una pareja trans. Porque, y no es que le tenga fobia a los trans, pero entiendan que es una situación muy complicada para que un niño, niña de 9 años entienda. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en eso. Si usted hay quería que llevar con pinzas, a quien Mariela, sea, si tú quieres, pero hay que tiene explicarlo que, con tenía que haberlo explicado. No es que agrava que sea una pareja homosexual. Eso no agrava la situación. Lo hace más complejo. No, de lo agrava. No, por no favor, lo agrava. Mariela, un niño de 9 años, es complicado ¿lo explicarlo? Lo explicas, pues. ¿Es más complicado explicarlo, sí o no? Lo explicas. Pero, doctor, no es complicado. Si lo sabes explicar, lo explicas. Es más complicado explicarlo. Para usted. Para todos. Juan Felipe. Mariela, Diego, yo aquí veo un drama exagerado para yo decir que no fue mi culpa. Deslindarme de responsabilidades. Deslindarme de responsabilidades. Por otra parte, coger mi platita. Uy, me pasa esto, me pasa el otro. Ya han ido a fiscalía, ya han denunciado por intimidación, por acoso.
estoy seguro capaz que no lo han hecho. ¿Qué tanto sabemos que esos 6 mil dólares luego de todo este espectro que han venido viviendo de violencia, violaciones y tal, ¿a dónde van a ir realmente esos 6 mil dólares? O tal vez es parte de la intimidación también. Yo solamente le pido, eso es porque me quiero ir. Pero yo no voy a vender la casa, Nicole. ¿Cómo voy a vender la casa? ¿A dónde me voy a ir? Nicole, que tú no te des cuenta que tu mamá no está para ti en ningún momento de tu vida. Pero es que no tengo a quién recurrir, doctora. Sí. Ya he hecho de todo. He dicho que la voy a ayudar, que voy a ver si hago préstamo, pero no venderla, doctora. ¿A dónde nos vamos a ir? Y esa casa se la compré yo para vivir los dos con el bebé. Tenemos un testigo, me indica producción, por favor, si puede ingresar. Hola. Por favor, pasa y nos dices tu nombre y cómo conoces a Nicole aquí. Buenas. Yo soy mejor amiga de Nicole. Okay. Su paño de lágrimas, en pocas palabras. Y bastantes lágrimas hay ahí. Vengo a defenderla aquí, de esta señora, porque aquí esta señora ni la a sus hijos. ¿Tú tienes hijos? Sí, yo tengo. ¿Y hace cuánto tiempo conoces a Nicole? La conozco desde pequeñitas. ¿En dónde se conocieron? En la casa. Vivía cerca de mi casa, sí, doctora. Sí. Okay. Fuimos juntas a la escuela y todo. O sea, tú conoces de toda la vida. ¿Y ella la ha venido a traer, doctora, todavía? Porque cállate, tú te crees un hombre. Tú es la única. Mi hombre eres, mi hombre eres. Soy un hombre. Disfrazado de hombre, porque es diferente. Es un hombre, ante la vista de todo, es un hombre. No puedes discriminar lo que ella es. Es un hombre. ¿Qué vas a hablar? Es un hombre. ¿Qué ejemplo le puedes dar? No le damos ejemplo. No es un ejemplo que le estamos dando. Ella es la cuenta. Ella es la que le envenena a los dos. Tú conoces todo lo que ha pasado, Nicole. Exacto. Hasta la actualidad. Sí, exacto. ¿Sabes de lo que...? Yo la tenía viviendo 2 meses en mi casa. Ajá. Hace 2 meses, doctora. Sí. Llegaron en unas motos, dispararon en el aire y escribieron en mi pared, doctora. ¿Qué escribieron en tu pared? Querían matarme, Nicole la quería muerta y quería que le devolviera a su hijo. Entonces, a causa de todas esas amenazas... No entiendo cómo no denuncias esto. He tratado, doctora, pero siempre vivo amenazada. Exacto. Y pero la es que llama, tienes que llama, denunciarlo. Llama. Manuel, tiene que denunciar esto. Realmente, esta denuncia por intimidación que de la que está siendo sujeta Nicole debe habérsela hecho hace muchísimo tiempo. Hace tiempo atrás, sí. Ya, para poder pedir las de respectivas medidas de protección y que estés a salvo, Nicole. ¿Tienes miedo de hacerlo? Sí, doctora. Es que imagínate, ese Mariela. Ese es un problema también. Imagínate, él dijo, o sea, él lo amenazó, que si lo denunciaba, le encontraba muerta. Pero no es necesario que te vayas a otro país. ¿Y usted, señora, quiere encontrar la muerta a ella o qué? Pero podemos conseguir ir a otro pueblo, otra parte. Porque si ella ya vivió en libertad y allá han ido a buscar a amenazarla. Así te vayas a otro lado si te quiere matar, te mata. Por eso ella vino, retornó nuevamente para acá, doctora. Yo estoy sin palabras. Estoy profundamente abrumado. Porque yo creo que tú no alcanzas a magnificar el problema de esta situación. Ni idea. Tú dices otro pueblo. No. Y sí, a las finales no va a estar seguro en ningún lado, pero aquí la vida de ella... Sí, corre peligro. Corre peligro y está en contrarreloj. Vamos a un corte y volvemos. Más adelante, en Punto Límite. ¡Se quiere mi hija! ¡Ay, que te amo mucho, Nicole! Bienvenidos nuevamente. Está por ingresar como testigo tu hermano menor. Nicole tiene un hijo de 4 años de edad. Ella se quiere ir del país porque está siendo amenazada su vida por parte de su ex esposo que está detenido y considera necesario salir del país, pero para eso necesita dinero. Y quiere que su mamá con su pareja vendan la casa que actualmente ellos residen y que producto de esa venta se la entreguen para ella poder irse. Pero te quieres ir con tu hijo y tu hermanito de 12 años. 16 años. Aquí Benson ha dicho que no se lo van a llevar a mi hijo. Así te expresas tú, a mi hijo. Yo quiero que por favor ingrese... ¿Cómo se llama tu hermano, mi amor? Anthony, doctor. Anthony, que ingrese Anthony. Nadie te va a ayudar. Yo no vas a quedar que con sufra. Nosotros. Yo no quiero que sufra, doctora. Ay, por favor. Hola, Anthony. Hola, Anthony. Bueno. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? ¿Cómo has pasado? No tan bien como el color de tu pelo, pero por ahí. Bien, más o menos. ¿Por qué más o menos? Cuéntame, que yo estoy aquí para escuchar. Aquí estamos para escucharte. No, a mí no me gusta que se peleen entre familias como mi mami y mi hermana. ¿Qué peleas escuchas, mi amor? Que mi hermana se ponía molesta al verla que ellas se abrazaban y se besaban. ¿Cómo te llevas con,
con tu bien, papá? Bien, muy bien. Bien. Él ha estado ahí en las buenas y en las malas, en las malas desde los 2 años. Cosa que conmigo no hicieron nunca. Tu hermana quiere hacer un viaje con tu sobrino y contigo. ¿Tú quisieras irte con tu hermana? No. Vámonos, por favor. No, yo me quiero quedar con mi mamá. ¿Qué te ha dicho tu hermana a ti? Porque yo no quiero estar con ella. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué no quieres estar con ella? No me siento bien con ella. Me siento bien con mi mamá. ¿Tú eres feliz con ellos dos? Sí. ¿Eres plenamente feliz? En la escuela la directora dice que es él para él. Entonces le dice que cuando estaba en la escuela, él es mi papá porque él me ha cambiado los pañales, me ha llevado a la escuela, me lleva los sándwiches, me enseña las tareas. El padre es el que cría, no el que procrea, eso es importante. ¿Por qué lo quiere sacar a tu hermano de un círculo donde él me lo dice? No, nadie me lo está contando. Él me lo dice que es feliz. Pero díselo a él, ¿qué es lo que quiere? Yo le dije a él que se fuera conmigo, que él va a estar bien conmigo. ¿Tú crees eso? Está bien aquí, abraza a su padre. Yo mejor me quedo con mi mamá y mi papá. Él abraza a su padre, lo acepta como padre. ¿Te das cuenta que ellos están haciendo con tu hermano lo que no hicieron contigo, que es darle amor? ¿Y si se dan cuenta la diferencia de percepciones cuando uno cumple su labor de madre y padre? Niños felices. Una niña sufrida. ¿Te das cuenta la diferencia y lo importante que es la madre y el padre en el momento que yo puedan sé, contar doctora, el padre? Yo le no lo sabe, mi amor, no lo yo sabe. Yo le he pedido perdón porque... a ella, que me perdone. Pero díselo como... entonces. Yo ya le he dicho, soy humano. No lo sabe porque sí, la abandonaste sabe, tantos doctora. Años de su vida. Somos uno no humanos. Sabe, no lo sabe. Sí, lo acepto, la abandoné, pero también la busqué, doctora. Ella no lo sabe, ella no lo ha sentido. Anthony, qué pena que estés escuchando. Yo no sé si pueda Anthony salir. Tienes 16 años, ya eres una persona con criterio formado en camino. Por favor, muchas gracias por haber venido. Va a pensar que la doctora está loca y me va a ver en este papel. No, tampoco soy así. Entonces tú dices, ella lo sabe. No lo sabe, ella no sabe. Díselo, acércate y díselo. Acércate porque y díselo. Ella fue más mujer favor, que no madre. Que acerque, fue más mujer favor, que madre. Doctora, no. No, doctora, por favor. Nicole. Yo no quiero que tú sabes que eres mi hija. Ay, que te amo mucho, Nicole. Rechazo. Tú sabes que sí, mamita. Tú sabes que sí. Que sí te busqué. Sino que tantas cosas que te han metido en la cabeza. Eso es. Tú sabes que yo te amo mucho, hija. Tú sabes que te amo. Que fallé. Acepto la falla. Acepto que fallé. Pero soy un ser humano. Soy un ser humano. Yo le he pedido perdón. No quieres estar con tu mamá. Que me perdona. No la perdonas. No quiero. Pero Nicole, no quiere, mi amor, pero yo porque voy a no la seguir perdonas. Insistiendo no. Que ella tiene que quererme porque yo soy su mamá. No tiene que quererme. Lastimosamente no. Ese es un grave. No es obligación. Que fallé, que somos humanos. Tengo derecho de fallar. Derecho a fallar. Tú fallaste. Derecho a fallar. Y a la final, en algún momento, durante 15 años permanentemente, ¿tú crees que has tenido derecho de fallar? Yo la he buscado, yo la he buscado. Por favor. Ella está envenenada. Eina, por favor, regresa ya. Visiblemente estás alterándola. Por favor, regresa. No, yo ya estoy lista para una decisión. Es un caso muy duro, la verdad, muy duro. Pero quiero decirte, Nicole, que siento cada una de tus palabras y sé que son sinceras. Te felicito por ser la madre que actualmente eres dentro de todas las limitaciones que tienes en el día a día durísimas, pero no existe nada que a tu madre la obligue a darte ese dinero. Por lo tanto, el día de hoy no te doy tu petición. Espero que el doctor Diego me salve esta vez. Es uno de los casos más duros que hemos tenido que escuchar, definitivamente. Sí. Mi decisión es que por miedo a tu vida, te concedo todo lo que estás pidiendo, porque sé que tu vida está en peligro. Gracias, doctor. Yo le agradezco mucho todo. Deben vender la casa para que puedas huir. Diego, ¿te puedo ayudar? Déjame ayudar. En la manera de resarcir si no ese daño que vender, te han... que consigan el dinero de otra parte. Pero que le dé los $6,000. Pero tienen que darte esos $6,000. Yo la voy a ayudar. Porque tienen que resarcir ese daño que te han causado. Es lo mínimo que usted puede hacer. Esa es mi decisión el día de hoy.
No estamos de acuerdo, gracias que no estemos de acuerdo. Primera vez que estoy feliz de no estar de acuerdo contigo. Las leyes son muy frías a veces, Mariela. Las leyes son muy frías y necesitan un toque humano. Aquí, correcto. ¿Qué haría yo sin usted? No, es que yo no voy a vender la casa. Tenemos que escuchar el consejo de la gente el día de hoy. Tienes que hacer lo que se decida al final, porque te comprometiste a eso. Don Manuel, por favor, tu voto dirimente y de todos. Ok, yo sé todo lo que ha sufrido Nicole, pero más allá de la hipervictimización, yo creo que más cunde el lado humano y el peligro que ella está corriendo en este momento. Así que yo este día me voy con Diego. Muy bien. Vivi, por favor, ¿cómo estás? Vemos una chica que se saltó las etapas de desarrollo, le tocó madurar antes de tiempo y no tuvo el derecho a la educación, que es lo más fundamental. Sin embargo, quiere hacer bien las cosas y quiere ser una buena madre. Sí. Así que tiene todo el derecho a los $6,000. Muy bien. Juan Felipe, por favor. Yo pienso que no se debería dar el dinero. Okay. Gaby. Yo estoy de acuerdo con Diego. Ella quiere cambiar, quiere algo mejor. Y lamentablemente, si usted no cumplió, por lo menos creo que en este caso podría cumplir con ella. René, por favor. La mejor decisión que usted puede tomar es orientada hacia salvar la vida de su hija y a darle otra oportunidad a su hija, porque ella la necesita. Gracias, la parte de la vida de su hija, porque eso es lo que está en juego, la vida de su hija. La decisión del día de hoy tiene que entregarle los $6,000 que le pide su hija para que tú tomes la decisión apropiada. Creo que sobre la decisión de tu hermano menor, creo que él tiene que... Tu hermano no lo puedes alejar de la felicidad, pero... Él tiene un ambiente que... Él es feliz y le funciona a él ahora. Está bien, doctora, aceptaré eso, pero yo corro peligro. Sí, mi amor, por eso tienes hoy día la razón. Te han dado la razón y yo sabía que iba a ser así, porque yo confío siempre en mi doctor, aunque a veces me sorprende. Por favor, retírense los dos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y también se pueden retirar, muchísimas gracias. Suerte, suerte. Gracias.